son UCI hoy desde el espacio político del Carrequín Podemos. Venimos hoy a manifestar en primera instancia nuestra solidaridad con la plantilla de la Naval y a recordar que no hablamos solo hoy de 173 personas despedidas, sino de más de 3.000 empleos que corren en riesgo y del abandono de una comarca entera como es la de Ezkerraldea. Y todo esto lo hacemos manifestando también nuestra indignación frente a un Partido Nacionalista Vasco y un Partido Socialista de Euskadi que se han sentado a mirar cómo pasaba, como si de la crónica de una muerte anunciada se tratase. Estamos hablando de poner en riesgo la industria en Euskadi, de poner en riesgo el modelo de producción y de dejar abandonada a una comarca que ya está lo suficientemente castigada de nuevo. Desde el Carrequín Podemos, tanto aquí como en el Estado como en Europa, hemos puesto sobre la mesa soluciones viables que pasan por una inversión pública en la Naval, como una inversión en el sector de los astilleros, que es fundamental para el desarrollo de este país y para el mantenimiento de condiciones de vida dignas de miles de personas. Las hemos puesto, consideramos que hay tiempo y que lo que falta es voluntad política por parte, sobre todo, del PNV y del PSE, que hoy asistimos a cómo uno cierra la persiana y el otro pone el candado. Nosotras seguiremos trabajando de la mano de la plantilla de la Naval y seguiremos acompañándolas en los pasos que decidan dar.